En Ocosocuautla de Espinosa, Coita, sobreviven los Cowiná. Estos espacios son las casas en donde se encuentran las imágenes religiosas y que son importantes para las celebraciones que aún se mantienen en el pueblo de raíces oques. Nos platican los más viejitos del pueblo que eran alrededor de 51 cofradías. Entonces, ahorita pues ya nada más las nuevas generaciones sabemos que son como 23, 26, algo así más o menos. Una de las cofradías es la de la Virgen de Natividad, pero únicamente son 6 cofradías las que participan en lo que es el carnaval zocacoiteco. Coita es uno de los municipios que aún mantiene sus cofradías y cowinás. Estos lugares tienen su origen desde la evangelización católica de esta particular zona del estado de Chiapas. Se recibe cada 3 años. O sea, hay personas que lo han tenido más tiempo, pero lo tradicional o el deber ser es cada 3 años otra familia reciba el cargo. Pues el chiste es de que todos los que participamos, los que somos fieles creyentes, podamos tener la bendición de tenerlo en nuestras casas. Entonces, cada 3 años se va cambiando, digamos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.